todos, muy buenas. Hoy vamos a hacer un tutorial bastante interesante, bastante diferente, y creo que os va a encantar, porque vamos a hacer los kiwis más bonitos que habéis visto en toda la vida, ¿vale? Para hacer esto vamos a necesitar primero kiwis. Un kiwi nos vale. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Prácticamente lo vamos a cortar en trocitos y luego vamos a necesitar también cámara, flash, un poquito de agua, no sé si la vamos a utilizar o no, y un reflector, ¿vale? Ah, por supuesto, algo muy importante, una mesa de cristal totalmente transparente, como esta, ¿vale? Eso es lo que vamos a necesitar. Ahora vamos a preparar los kiwis. Bueno, el kiwi. Pim pam. Bueno, no hace falta pelarlo ni nada. Simplemente tienen que ser no muy gruesos y tampoco muy finos, ¿vale? Si pueden ser iguales, muchísimo mejor. Yo creo que con esto vamos a conseguir algo realmente bonito y que probablemente me lo voy a poner en la pared. Vale, creo que con esto es suficiente. Ahora, aquí. Ahora viene la parte más complicada. Realmente es un poco complicado porque, claro, como en todos mis tutoriales, pues yo improviso, no lo tengo preparado, no lo he probado antes de mostraroslo, así que tengo que improvisar. Y vamos a poner la cámara en un sitio donde se podrá ver todo lo que estoy haciendo. Vale, esta es la mesa que vamos a utilizar. Estoy sacando los pies del trípode. Y eso es, ¿vale? Ahora, una cosa muy importante es el reflector, porque él nos va a proporcionar una luz blanca. Lo abrimos, le quitamos... bueno, por supuesto, esto se puede hacer de otra manera. O sea, si tienes una sábana blanca, la puedes poner debajo, o si quieres, puedes poner los kiwis y encima y hacer la foto desde abajo hacia arriba, si encima tienes otra lámpara, como quieras. Yo lo voy a hacer de esta manera, pero como ya sabéis, yo quiero que esos tutoriales los pueda analizar cualquiera, ¿vale? Entonces esto lo voy a poner de esta manera, el reflector, y voy a utilizar las sillas para que lo soporten. Y lo que voy a hacer es, esto sí que es complicado porque normalmente esto se hace con un cable, ¿vale? Y un extremo del cable se pone en la cámara, en el sitio donde se pone el flash, y el otro extremo en la parte de abajo del flash. Y así puedes mover el flash con este cable y ponerlo donde tú quieras. Pero en este caso lo que voy a hacer es utilizar la función inalámbrica de mi flash. Y digo que va a ser complicado porque no sé si realmente voy a poder activarlo fácilmente, ¿vale? Pero lo vamos a intentar. Supongo que si está así, de esta forma, pues se activará bien. Ahora lo veremos. Y aquí están nuestros kiwis. Vamos a quitar el primero y el último trocito. Los vamos a colocar encima del reflector. Y luego me tocará limpiar la mesa, por supuesto. Lo que no mola nada. Pero bueno. Algo así. Puede ser. Y lo que voy a usar es la cámara en modo manual
tengo que usar el flash interno para activar el externo. Lo que tengo que hacer, tengo que hacerlo de alguna manera que no afecte a la fotografía. Voy a estar en modo manual con el objetivo 17-85 mm, con su máxima distancia focal de 85 mm, ISO 100, apertura 8, por ejemplo, ¿por qué no? Vamos a ver lo que pasa. Y velocidad, pues yo qué sé, ¿qué velocidad? Le ponemos 125 para empezar, ¿vale? Uy. Es que todos los fotógrafos parecemos tontos porque siempre se nos olvida quitar la tapa. Vale, y ahora voy a sacar el flash y lo voy a ponerle la potencia mínima, o sea, compensación menos 3, ¿vale? Y voy a intentar. Jolín. Pues sí, está bien, excepto que el flash interno ha sido reflejado en los mismos kiwis, ¿vale? Lo que no era mi idea, por supuesto. Por lo cual vamos a dar la vuelta de los kiwis, así, y lo que voy a hacer es poner mi mano así, y esto sí que mola, excepto el hecho de que los kiwis están un poco oscuros, pero voy a acercar para ver realmente cómo están. Sí, me gustaría que los kiwis sean más transparentes, ya que no les puedo cortar, no les puedo hacer más finos, pues voy a poner más potencia al flash, ¿vale? Y vamos a ver lo que conseguimos de esta manera. Por cierto, sí que se ve lo que estoy haciendo, ¿no? Sí, bueno, más o menos. Voy a alejar un poquito esto para que veáis. ...85 mm, ISO 100, velocidad 125, apertura 8, flash interno a menos 3 para no afectar la imagen. Ponemos la mano para que no se refleje la luz en los kiwis. Y eso es lo que quería conseguir. Vale, os lo enseño aquí y luego lo pondré en la pantalla. A ver. Es esto. ¿Vale? Pero se puede hacer aún mejor. Vamos a cambiar algo para conseguir algún resultado aún mejor. Vamos a ver qué pasa si los ponemos así. No ha sido muy interesante. Pero probablemente, si los ponemos todos en fila, no sé si van a entrar bien en lo que es el rango. Pues sí, más o menos. Y además es bastante interesante, pero voy a subir en la misma silla y espero no caerme sobre la mesa de cristal, porque aparte de que la voy a romper, pues me voy a matar en los cristales, y si no me mato en los cristales, pues me mata mi madre. Así que vamos a ver. Perfecto, una pasada. Ahora, os la muestro y vamos a empezar a variar un poquito con los ajustes de la cámara. Vamos a intentar otro tipo de ajustes, pero antes de nada os enseño la foto, ¿vale? Luego os pondré todas esas fotos ya hechas en la pantalla. Yo sé que si hago así la foto, abajo ya no tengo el fondo blanco, pero aún así la luz puede que... Interesante, no es algo muy bueno, pero es interesante lo que he conseguido. A ver. Bueno, tampoco tanto. Bueno, vamos a cambiar de F8 a F5.6. Vamos a ver qué pasa. No tengo ni idea de lo que va a pasar.
Supongo que va a entrar más luz, lógicamente. Pero, ¿qué es lo que va a pasar con más luz? Pues vamos a ver. Bastante más clara la imagen. Y ahora, después de ese disparo, lo que voy a hacer es activar mi alerta de sobreexposición en las fotos. Y vamos a ver qué partes de esta foto están sobreexpuestas. Mira, esta es la última foto que acabo, la que acabo de hacer. Y es bastante clara. Así que voy a entrar en el menú, en la 60D, en Canon EOS 60D. Si vas a la primera pestaña, no, la segunda, no. La tercera, la cuarta. A ver, ¿dónde? ¿Dónde estaba esto? Un momentito, a ver si lo encuentro. Quality. Ah, vale. En la cuarta, quinta, en la sexta pestaña, en la cámara EOS 60D, tengo alerta de sobreexposición. La voy a activar. Y así, mirando las fotos, veremos, está parpadeando y mostrándonos la parte que está sobreexpuesta, ¿vale? En este caso está sobreexpuesto todo excepto los kiwis, lo que es perfecto. Esto significa que tenemos un color blanco perfecto, no como aquí, porque aquí tenemos algo que pasa a la derecha en lo que no nos hemos fijado. A ver, aquí también, ¿vale? Entonces vamos a hacer ahora una prueba. O sea, prácticamente vamos a hacer lo mismo, pero con un solo kiwi, ¿vale? Pues con este mismo, con un solo kiwi. Y a ver si conseguimos algo más interesante. Sí, pero voy a cerrar el obturador otra vez a 8 porque me gustaba más. Voy a hacer una foto así de lejos. Y ahora me voy a acercar para hacer otra de lo más cerca posible. Vale, y ahora una última prueba con F32. ¿Por qué no? A ver qué pasa. Solo para ver lo que pasa. Vale, no es para... Sé que no va a salir nada espectacular. Qué cosa más rara. Nada, el kiwi ha salido negro y la mesa blanca. Así que no sirve muy, muy buena idea. Pero esto es una muy buena manera para hacer fotos de cosas que son transparentes o semitransparentes, ¿vale? Yo tengo la suerte de tener una mesa como esta, pero supongo que en casi todas las casas pues hay alguna mesa de cristal o cualquier cacho de cristal te puede servir, ¿vale? Yo creo que no se me ocurre otra cosa para experimentar, pero creo que con esto es suficiente, ¿vale? Ahora al final del vídeo os voy a poner las fotos ya acabadas, ¿vale? Pues espero que os haya gustado este tutorial. Espero vuestros comentarios. Si tenéis alguna preguntita cortita, pues debajo del vídeo. Si es más larga, en el foro de www.fotoescalera.com. Y ha sido un placer. Hasta la próxima. Chao.